Okay, good afternoon. I'm Dr. Mark Marshall and I'm your proud superintendent. Buenas tardes. Habla el Dr. Marshall, que es el superintendente del Distrito Escolar de Los Baños. I want to welcome you to our back to school webinar. Les queremos dar la bienvenida a este webinar. Given our present circumstances, it's only fitting that you would have many questions about what the school year will look like. Considerando las circunstancias en que estamos ahorita, el superintendente les va a explicar algunos objetivos que tenemos en la preapertura de las escuelas. That is why we put this presentation together. Por eso es que hicimos esta presentación para ustedes, padres de familia. Today you're going to hear from several key individuals. Ahora van a escuchar varias personas, el superintendente, el director académico, el director de Pacheco High School, la directora señora Moreno de la Creekside, la directora Dio Brisil de la escuela Los Baños Junior, van a escuchar del director Lou Reese de la escuela Charleston y la directora Renee Leonard de la escuela LBE. I hope that you find the information today useful. Esperamos que toda la información que van a obtener ahora les pueda ayudar. If you have any further questions, feel free to contact us. Si tienen algunas otras preguntas, por favor, llamen y contacten el distrito escolar. At this time, I will turn the program over to Dr. Ritchie. En este momento, vamos a introducir al Dr. Ritchie, que va siendo el director académico del distrito escolar de Los Baños. Buenas tardes a todos. Hablo Sean Ritchie, soy el director académico del distrito de Los Baños. Es un placer estar aquí con ustedes este día. Estamos muy felices a presentar esta información a ustedes. Sabemos que ustedes han tenido muchas preguntas sobre todo lo que va a pasar este otoño. Y queremos, ojalá hoy podamos pasar información que va a darles en hacer decisiones para sus estudiantes y también ayudarles a saber más de lo que son nuestros planes. Primero voy a decirles que Como probablemente ya sepan, no soy nativo en hablar español. Y si hay errores, por favor, discúlpeme. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Hoy, primero, queremos decirles que había algunos compromisos de nosotros. Nos comprometemos a hacer algunas cosas. Primero, garantizamos la seguridad, la salud y el bienestar de todos los estudiantes y el personal del distrito de Los Baños. Esa es nuestra primera prioridad. Estamos aquí para garantizar que todos que trabajan aquí y aprenden aquí son seguros y saludables. Segundo, comprometimos a proporcionar una experiencia educativa rigurosa que promueva el aprendizaje profundo para todos los estudiantes. Sabemos que nuestro propósito aquí es para ayudar a sus alumnos a entender y expresar maestría de todo lo que aprenden. Y eso es nuestra promesa a ustedes, que vamos a hacer todo lo que posible para ayudarles aún durante aprendizaje a distancia. Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarles. Aprendimos algunas lecciones en la primavera cuando cerramos las escuelas. Aprendimos que enseñando por virtualmente o por el internet es difícil. Es muy difícil. Y aprendimos que hay muchas cosas que son importantes a ustedes y hay muchas cosas que tenemos que superar para ayudar a sus alumnos a aprender. Hicimos una encuesta a todos los padres de nuestro distrito para ver más sobre las experiencias de sus alumnos y con el aprendizaje a distancia durante la primavera pasada. Más que 1,500 padres respondieron. Ese es un número increíble y gracias a todos los de ustedes que respondieron a nosotros. Se pidió a los padres que respondieran a preguntas sobre una variedad de factores concerniente al aprendizaje a distancia.
una de las cosas que nos pedimos a los padres es que se pidió a los padres que se enumeraron sus tres prioridades principales para aprendizaje a distancia. Esas prioridades, lo primero es casi más que 60% de nuestros padres que respondieron, dijeron que las reuniones en vivo o lecciones en vivo con profesores o en grupos más pequeños de estudiantes es muy importante. Nuestro plan que vamos a presentar hoy refleja esta prioridad. También más que 50% de nuestros padres dijeron que las tareas a las que se puede acceder y completar a su propio ritmo también eran muy importantes. Y eso es una cosa que aprendimos durante la prioridad, que es muy importante dejar los alumnos tener la oportunidad de terminar sus lecciones cuando se pueden, porque todos viven en circunstancias diferentes y nuestro plan trata de dejarles la oportunidad de hacer esto. Y también ustedes pidieron que comentamos más frecuente sobre el progreso de sus alumnos, que es importante que sus alumnos reciban comentarios más frecuentes sobre su progreso. Y prometemos hacer esto. Otros resultados, se pidió a los padres que seleccionaran las prácticas que creían que serían más beneficiosas para sus estudiantes si se implementara un modelo de aprendizaje híbrido o a distancia. Más que casi 75% de ustedes respondieron que un programa diario de interacciones, lecciones, fue muy, muy importante. Tenemos un horario que vamos a presentar hoy. Vamos a hablar de lo que pasa, se puede pasar durante el día, pero ustedes van a tener un horario que pueden seguir todos los días con sus alumnos. También ustedes respondieron que las lecciones en línea que se pueden ver en vivo y acceder en línea para su posterior revisión, que era importante que sus estudiantes participar en vivo y también que pudieran participar o ver sus lecciones después cuando tenían tiempo, era muy importante. Y otra vez, más comentarios sobre el trabajo de sus alumnos fue muy importante a ustedes. Entonces, con esta información en nuestras mentes, hicimos nuestro plan. Pedimos de ustedes que ustedes compartieran preguntas con nosotros sobre lo que vamos a presentar hoy y también las preguntas que ustedes tengan sobre educación a distancia. La pregunta más frecuente que hemos recibido es ¿por qué empezamos a utilizar la educación a distancia? Básicamente, de acuerdo con el mandato del gobernador, todas las escuelas en los condados que se han incluido en la lista de monitoreo de California para los casos de COVID-19 pueden no abrirse para instrucción en persona. Es decir, que el estado, los oficiales de salud no nos dejan abrir las escuelas para instrucción en persona. Y también no queremos abrir las escuelas para instrucción en persona si no es saludable ni tampoco seguro para todos. Y como dijimos al principio, esa es nuestra primera prioridad. La otra pregunta que hemos recibido mucho es ¿cuándo regresaremos a la escuela en persona? El gobernador nos ha dado dos condiciones que tenemos que con los cuales tenemos que cumplir antes de que podamos regresar a escuela en persona. La primera condición es cuando el condado esté fuera de la lista de monitoreo por 14 días consecutivos. Entonces, es decir, que los casos de COVID-19 son bajos del límite que han puesto el estado por 14 días consecutivos y los funcionarios locales de salud recomiendan que sea seguro hacerlo,
es en este momento en que vamos a empezar a hacer planes para regresar a la escuela. Bueno, pues, después de decir todo esto, tenemos muchos objetivos y prioridades para aprendizaje a distancia en este distrito. En nuestras metas y prioridades, primero, queremos ayudar a todos los estudiantes a dominar el nuevo aprendizaje de los estándares de nivel en grado curso o curso. Es decir, queremos ayudar a todos los estudiantes a aprender. Ese es nuestro propósito, es ayudar a los alumnos a aprender. Y no solo aprender cosas básicas, pero aprender a una profundidad que les ayuda a aplicar las lecciones que han aprendido y usarlos en su vida. Y también a poder pasar al próximo grado o curso. También queremos brindar comentarios oportunos a los estudiantes sobre su aprendizaje y enriquecer y mejorar las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Sabemos que muchos alumnos van a entender lo que están aprendiendo y queremos darles oportunidades de mejorar su aprendizaje y enriquecer su entendimiento de lo que están aprendiendo. Sabemos también que van a ser algunos alumnos que no van a aprender los estándares la primera vez y van a ser más apoyo, más ayuda. Entonces, nuestro propósito es brindar apoyo a esos estudiantes que luchen por dominar los estándares. Y aún en este modelo de aprendizaje a distancia, vamos a darles apoyo a todos los alumnos que los necesiten. Algunas de las cosas que requerimos para aprendizaje a distancia, se requiere que los estudiantes inicien sesión diariamente. Eso quiere decir que queremos que cada día que los alumnos se participen en vivo por el internet con sus maestros y con los otros alumnos. Otra cosa de que queremos que todos den cuenta, las calificaciones de esta vez cuentan. Las calificaciones cantaron durante el aprendizaje a distancia. Entonces, todo lo que hagan sus alumnos va a contar para sus calificaciones y los maestros van a usar esas calificaciones para decir si el alumno puede progresar al próximo grado o curso. Entonces, otra pregunta que hemos recibido es, ¿cómo será el aprendizaje a distancia? Este es un poquito técnico, pero básicamente el código de educación requiere que el aprendizaje a distancia incluya interacción diaria en vivo. Y la pregunta que viene de eso es, ¿qué es interacción diaria en vivo? Simplemente es una comunicación bidireccional, o sea, una comunicación entre el maestro y los alumnos o entre los alumnos, así como, bueno, ya ahí ustedes pueden leerlo, pero ese es cuando la instrucción y el aprendizaje está pasando en vivo por el internet. Esa interacción diaria en vivo no es dejando un mensaje en voz, enviando un correo electrónico o dejar un mensaje en texto o dar una hoja de trabajo para que se completen los alumnos. Eso es cuando el maestro está enseñando o hablando y los alumnos están respondiendo o están hablando y respondiendo cosas de sus compañeros. Esta instrucción en vivo se llama instrucción o aprendizaje sincrónico. Y ustedes, si no han escuchado esa palabra sincrónico, está bien, no tienen que recordarlo. Solo tienen que saber que sincrónico significa en vivo. Eso se refiere a la enseñanza de aprendizaje que tiene lugar al mismo tiempo para estudiantes y maestros. Y ejemplos de esto puede ser aprender lecciones con toda su clase por Zoom o Google. Estos son programas por internet
donde uno puede ver al maestro y uno puede ver sus compañeros durante la lección. También puede tener, usando Zoom o Google, pueden tener instrucción o intervención en grupos pequeños. Pueden participar en proyectos usando las mismas cosas o también llamadas telefónicas. Pero sobre todo es algo que pasa en vivo. Otra palabra que van a escuchar mucho es instrucción y aprendizaje asincrónicos. Yo no puedo decir esto, ustedes pueden leer. Esta palabra asincrónicos se refiere, como dice aquí, a la enseñanza y aprendizaje que no ocurre al mismo tiempo. Esa es básicamente esta tarea. Es cuando un alumno ve un video instructivo grabado, leer texto, responder preguntas, hacer práctica independiente como tarea, proyectos, etc. Responder a una publicación, hacer un blog, hacer lectura independiente. Es cuando un alumno está haciendo trabajo por sí mismo independiente. No está comunicándose directamente con su maestro ni tampoco a sus otros alumnos. Algo que todos deben entender es que el aprendizaje a distancia tiene las dos partes. Tiene instrucción en vivo y también instrucción independiente. O sea, cosas que alumnos pueden, aprendizaje que pase independiente. Y ahora para hablar más de el horario de las escuelas primarias y secundarias, vamos a escuchar de uno de nuestros directores, la señora Moreno. Buenas tardes, soy Carolina Moreno, la directora de Creekside Junior High. Que voy a repasar un poquito lo que el horario de las primarias va a ser, sabiendo que no esperamos que los niños estén conectados virtualmente todo el día. So, los de TK y los de Kinder van a tener un horario que empiezan más o menos a las 9 o a las 8:30. Los maestros van a tener horas de oficina donde van a poder comunicarse con ustedes. Ustedes se van a poder comunicar con los maestros. Después a las 8:30, de 8:30 a 9, van a tener reuniones por la mañana con todos los alumnos, o sus niños tienen que conectarse virtualmente en la plataforma que los maestros le den, ya sea Google Meet o sea el Zoom, la plataforma de Zoom. A las 9 van a, de 9 a 10, más o menos por esa hora van a tener una lección en vivo. So, asegúrense que sus niños se conecten a esa hora. Van a tener un promedio de un descanso de 10 a 10 y media. Eso quiere decir que ustedes como padres le den esa oportunidad a sus hijos de salir, de retirarse de la computadora para que agarren un poco de aire fresco y puedan regresar a las 10:30 para otra lección en vivo. Y van a tener que volverse a conectar a la plataforma, otra vez la plataforma que sus maestros de los niños les digan. A las 11:30, de 11:30 a 12, van a haber a algún grupo de niños que estén conectándose en vivo para recibir el desarrollo de inglés para los niños que están aprendiendo y que son aprendices de inglés como segundo idioma. Y los demás niños van a tener actividades que ellos pueden hacer a su propio tiempo. De 12 a 12:40, y esos son los niños de TK y Kinder, de 12 a 12:40 van a tener ese tiempo para que los niños tomen, para que coman, recordándonos que pues como están en casa, lo que ustedes provean para ellos. De 12:40 a 1:40, los maestros van a proveer grupos de intervención y eso va, los maestros les van a dar una lista a ustedes y a sus hijos, cuándo es cuando ellos puedan conectarse para su instrucción. Y de 1:40 a 2:50, van a continuar los grupos de intervención. Otra vez, los maestros les van a avisar a ustedes cuándo su niño o su niña se tiene que conectar para esa lección. Y de 2:50 a 3:30, los maestros tienen para prepararse para el día siguiente.
Okay. Los niños de primero a sexto grado es un poco parecida el horario. Los maestros de 8 a 8 y media tienen horario, horas de oficina, donde se pueden comunicar ustedes, sus niños, con los maestros si necesitan ayuda o necesitan alguna dirección. De 8 y media a 9, todos los niños tienen que conectarse virtualmente con sus maestros para hacer la reunión de la mañana. De 9 a 10 va a haber una lección, y recordemos que no es toda la hora, pero es a la hora que los maestros les van a pedir que se conecten, de a las 9, para que todos los niños se puedan conectar y recibir instrucción y direcciones de lo que tienen que hacer. Va a haber una media hora de 10 a 10 y media, una hora, media hora de descanso para que otra vez los niños salgan, se levanten de estar enfrente de la computadora, agarren un poco de aire fresco, tomen un aperitivo y regresen para atrás a las de 10 a 10 y media para otra lección. A las 11 y media, de 11 y media a 12 va a ser una lección ya sea para los niños que se tengan que conectar. Si son aprendices de inglés, van a conectarse y la maestra les va a dar una lección, y los demás niños van a poder trabajar en trabajo que los maestros les han hecho por su cuenta. El almuerzo, 40 minutos para que coman, se despejen la mente y regresen para atrás a las de 12:40 a 1:40. Va a haber grupos de intervención, grupos pequeños para ya sea ciencias, estudios sociales, horas de oficina, dependiendo cómo lo arregle la maestra, el maestro. Y ellos les van a dejar saber cuándo su niño, su niña, tenga que conectarse virtualmente de nuevo. Y de 1:40 a 2:50 van a hacer otro grupo de intervención, a horarios de la oficina, depende qué se ocupe en ese momento. Y la de 2:50, so sus niños se terminan a las 2:50. De 2:50 a 3:30, todos los maestros tienen tiempo de prepararse para el día siguiente. Ok, me too. Ok, el horario de la secundaria es un poquito distinto. A esta hora, los de la secundaria del 7 al 12 van a tenerse que conectar dependiendo si tienen cero periodo o séptimo periodo, van a tenerse que conectar de 6 a 7 veces al día. Si ven el horario, los maestros, el horario, el cero periodo empieza a las 7:15 y los niños que tengan cero periodo, que no son todos, los que tengan cero periodo van a tener que conectarse a las 7:15. Las horas de la oficina de los maestros son de 8 a 9. Y ahorita vamos a ver qué es lo que significa la hora de oficina. Tenemos el primero y segundo periodo. Si se fijan, son 40 minutos cada periodo. Es importantísimo que su niño, su niña, su joven, se conecte virtualmente durante cada periodo. ¿Okay? Otra vez son 6 o 7 periodos, depende qué clases estén tomando sus muchachos. Y al final del día también hay horas de oficina de 2:10 a 3:30 con horarios de oficina. Okay. Las horas de la oficina, ¿qué significan las horas de oficinas? Este es el tiempo para que los maestros puedan usar una para prepararse, para crear lecciones, para corresponder al correo electrónico que sus hijos les hayan escrito, que ustedes, tiempo también que van a poder conectar con ellos directamente si necesitan ayuda, apoyo a sus hijos, si ustedes necesitan o tienen preguntas, proporcionar comentarios a los estudiantes, si tienen tiempo o si es necesario tomar grupos pequeños para instrucción de intervención o enriquecimiento. Ahora vamos a escuchar de Nancy Beldor, la coordinadora de aprendizaje de inglés. Sí, buenas tardes. Un día en línea, ¿cómo será el día de mi hijo? Esa es la pregunta. ¿Cómo será el día de mi hijo? Su hijo participará tanto en la instrucción en vivo, que se llama sincrónica, como en las actividades de aprendizaje independiente, que va siendo asincrónica. No se espera que su hijo esté en línea 6 a 8 horas al día. Lo repito, no se espera que su hijo esté en línea 6 a 8 horas al día.
Se espera que su hijo, número uno, encierre sesión durante cortos periodos de tiempo durante el día. Número dos, completar las tareas de forma independiente. Y número tres, interactuar con sus compañeros. Gracias. Sabemos que hemos recibido muchas preguntas sobre la Academia de e-learning. En el sitio de internet del distrito hay un documento de preguntas frecuentes. Ustedes pueden ver ese documento y tiene muchas preguntas y muchas respuestas sobre esta academia. Pero hay una pregunta que hemos recibido mucho, es que ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje a distancia y el aprendizaje electrónico? O sea, el aprendizaje de esta academia de e-learning. Queremos clarificar. El aprendizaje a distancia es la escuela. Es escuela, una escuela regular. Es como funcionamos ahora. Es el modelo que estamos usando para enseñar y aprender en el distrito de Los Vanos. Y así como todos los estudiantes de Los Vanos participar en la escuela para comenzar el año, todos van a participar en el aprendizaje a distancia. La diferencia es que cuando regresamos a alguna forma de instrucción en persona, cuando los funcionarios de salud estatales y locales tienen que seguro hacerlo, los alumnos que están participando en aprendizaje a distancia van a cambiar en participar en aprendizaje en vivo y también a distancia. Los que son están participando en la Academia de e-learning, ellos van a quedarse en línea. O sea, otra diferencia es que en esta Academia de e-learning es estudio independiente. Esto es diferente que el aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia que hay elementos de participación o instrucción en vivo muchas veces diariamente. En la Academia de e-learning es estudio independiente que los alumnos están participando en programas. Tienen un maestro en que ellos pueden enviar preguntas por correo electrónico, pero no van a tener instrucción en vivo diariamente. Van a participar en una reunión con su maestro por una hora cada semana. Sabemos que eso es diferente que algo que no es que todos han querido, pero la cosa es que esa academia es usando esa academia para dar a nuestras familias la oportunidad de escoger qué forma de instrucción que quieren por un año. Sabemos que cuando regresamos a la escuela, hay muchas familias que no van a sentir seguros y no van a querer enviar a sus hijos a la escuela. Entendemos esto y respetamos su decisión. Por esa razón, vamos a dar esa oportunidad de participar en la academia. La cosa es que no podemos hacerlo en la misma forma que estamos ofreciendo el aprendizaje a distancia. Entonces, queremos que todos entiendan que cuando uno elige atender, participar en la academia de e-learning, están escogiendo estudio independiente en línea. Hemos recibido muchas preguntas sobre la academia, de preguntas como ¿cuándo va a empezar? ¿Quién va a ser maestro? ¿Cuándo van a saber más información? La cosa es que estamos en el proceso de recibiendo permiso del Estado de tener esta academia. Pedimos a todos de ustedes que tienen interés a enviar un correo electrónico a nosotros, decirles que tienen interés en participar en esta academia para que cuando empezamos con la academia, podemos asegurar que sus alumnos pueden participar en esta academia. Otras preguntas que hemos recibido es que cuando regresen las escuelas a una forma de instrucción en vivo,
puede, si ustedes han elegido atender, a participar en la academia e-learning, la pregunta es que si se puede regresar a sus propias escuelas. La respuesta es sí se pueden, pero no van a regresar inmediatamente, solo van a poder regresar cuando tenemos un fin de trimestre o semestre. Otras preguntas que hemos recibido es que si sus alumnos todavía pueden participar en atléticos durante, si están en la academia. La respuesta es que no. Si uno está participando en la academia, no va a participar en instrucción ni tampoco eventos, clubs o atléticos en vivo. Y quiero decirles que vamos a enviar más información sobre esto. Estamos esperando algunos, como dije, algunos permisos del Estado, pero cuando hemos recibido todo, vamos a enviar más información a ustedes de cuándo va a empezar, cómo van a empezar y todo eso en esta próxima semana. Ahora la señora Nancy Vildor va a compartir información sobre cómo comunicarse con el maestro. Buenas tardes. ¿Cómo se van a comunicar con el maestro? ¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo? Número uno, usen el correo electrónico, sitio web de la escuela, llamadas telefónicas, aplicaciones de comunicación con los padres. He recibido muchas preguntas de que, Nancy, no me puedo comunicar con el distrito, no me puedo comunicar con mi maestro, no me puedo comunicar con los directores. Mándenles un correo electrónico. Y si no tienen correo electrónico, les voy a decir ahorita y les voy a estresar que ahorita es el tiempo donde van a tener que agarrar un correo electrónico. Y les recomiendo que sea el Gmail. Lo puse en Facebook, cómo crear una cuenta de Gmail. So estamos en los en el Facebook, la página de Facebook, y el grupo se llama Los Vanos DILAC. Ahí les doy muchos recursos de cómo crear una cuenta de Gmail. Y número dos, ¿cómo se comunica mi alumno con su maestro? Los maestros van a estar usando lo que es el Google Classroom, correo electrónico, sitio web de la escuela. Ahora les voy a estresar también de que yo les puse tutoriales en el Facebook donde ustedes pueden ver cómo sus hijos pueden usar el Google Classroom para comunicarse con sus hijos. Les voy a estresar que, por favor, ustedes también estén al tanto de esos correos para asegurarse que de sus hijos sí se están comunicando con sus padres. So, les voy a decir otra vez que en Facebook, en Los Baños DILAC, ahí tenemos muchos recursos de cómo abrir Gmail, de cómo crear una cuenta, de cómo entrar a Google Classroom, qué es lo que pasa en Google Classroom y cómo crear un correo electrónico. Gracias. Como es importante cuando estamos en la escuela en vivo, la asistencia es tan importante cuando estamos conectados por medio del internet. Los estudiantes deben de iniciar sesiones todos los días y participar en las instrucciones en línea. Eso es importantísimo, que sus niños, sus niñas, sus jóvenes se conecten virtualmente todos los días. Si están en la secundaria, 6 veces al día o 7 veces si tienen 7 clases. Si están en las primarias, entonces es importante que se conecten al principio del día y a través del día, como los maestros les van diciendo, conéctense. Si los estudiantes no se registran, no se conectan y no participan todos los días, estas son consideradas como ausencias. También sabemos que va a haber dificultades conectándose, quizás si el internet o hay algún problema con el aparato, el iPad o el Chromebook, que no se pueden conectar. Es importante que nos llamen. Llamen a las escuelas donde están asistiendo sus hijos y digan, no me puedo conectar. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudarles a que sus hijos se conecten. Si por algún motivo no pueden asistir a clases virtualmente ese día, es importante que ustedes llamen si su niño se enfermó, que llamen ustedes y reporten esa ausencia a la oficina de la escuela de sus niños. Otra vez, es importante, la asistencia es importante. Si los niños no se conectan,
no agarran las lecciones del día. So, por favor, sí, asegúrense que sus niños estén conectando diariamente a través del día. ¿Sí? Sabemos que por muchos de ustedes la conexión al internet o problemas de con conectar al internet fue, bueno, ese fue un problema en la primera pasada. Por esa razón, tenemos algunos planes para darles con acceso al internet. Primero, vamos a proveer algunos hotspots. Esos son cosas que uno puede usar para conectar al internet por celular. Esto va a ser disponible a familias con poca o ninguna conectividad. Una cosa que uno debe entender es que se dará prioridad a los jóvenes de crianza temporal, a los jóvenes sin hogar, a los estudiantes que participen en programas de almuerzo gratis o reducido. Vamos a tener en la próxima semana algunas formas que vamos a poner en nuestro sitio de internet y también por Facebook por las familias que quieren esos hotspots pueden llenar. Y como dije, la prioridad va a estar para esas personas, esos jóvenes y esas familias que lo necesitan. Había otras formas que uno puede usar para conectar a internet. El estado de California tiene una lista de compañías que tienen internet gratuito o de costo reducido. Y tenemos una lista de ofertas disponibles en nuestro sitio de web del distrito. Y sabemos que también que hay algunos que no van a poder participar por internet por otras razones. Por esa razón, hemos mejorado nuestro Wi-Fi en todas nuestras escuelas, en que la Wi-Fi ahora es disponible en los estacionamientos de la escuela. Entonces, sus alumnos pueden ir al estacionamiento para conectar a internet si tienen ninguna otra manera de hacerlo. Tenemos en servicios de comida, perdón, no me acordaba poner la información en español, pero tenemos comida en español, tenemos acceso a comida en las diferentes escuelas, y esta información está en nuestro sitio de web. Si ustedes necesitan más información sobre cómo pueden recibir comida durante el aprendizaje a distancia, pueden comunicarse con la escuela y también los servicios de comida del distrito. Pues, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros este día. Sabemos que ninguno de nosotros el año pasado pensábamos que íbamos a empezar este año en aprendizaje a distancia. No pensábamos que esa iba a ser la forma de aprender y enseñar. Y sabemos que todos nosotros estamos esperando el día en que podamos regresar a la escuela y ver a sus hijos y ver los maestros y aprender y enseñar juntos. Por esa razón, vamos a hablar un poquito de nuestros planes de transición a aprendizaje en persona. Cuando volvemos a alguna forma de aprendizaje en persona, hay algunas cosas que tienen que pasar primero, antes de que podamos considerarlo. Primero, el condado de Merced tiene que ser eliminado de la lista de vigilancia del condado durante 14 días consecutivos. Es que nuestro condado tiene que ser eliminado de esta lista. Si no está eliminado de esta lista, no podemos considerar regresando en persona. Segundo, los funcionarios locales y también del estado tienen que determinar que es seguro
reanudar la instrucción a persona. Si los oficiales, los funcionarios locales de salud no se han determinado que es seguro hacerlo, no vamos a regresar. Cuando estos dos condiciones se han cumplido, vamos a empezar hablando de la transición, pero no vamos a regresar inmediatamente. Vamos a hacerlo con planes, vamos a hacerlo preparados y vamos a hacerlo cuando estemos seguros que podemos hacerlo que podemos mantener la sanitación y la salud y la seguridad de todos los alumnos y todos los que están trabajando en este distrito. Cuando regresemos, comenzaremos la instrucción de persona a través de un modelo educativo híbrido y también haremos la transición. Ojalá podamos transicionar a la instrucción de persona a tiempo completo cuando sea seguro hacerlo. Este modelo educativo híbrido, hemos hablado antes, es cuando los alumnos participen en aprendizaje a distancia 3 días a semana, instrucción en vivo en persona 2 días a semana. Pero como dije, no vamos a regresar y hacer esto antes de que pensamos y sabemos que esté seguro de hacerlo. Había muchas preguntas sobre nuestros planes de cuándo vamos a regresar y voy a contestar algunos de esos solo para que ustedes sepan lo que estamos planeando. La primera pregunta es que cuando, la pregunta es que cuando regresemos, se requiere a los alumnos a tener los cubiertos de su cara. ¿Cómo se dice mask? Cubertores de boca. Okay. La gente lo conoce como las máscaras que hemos estado usando. También máscaras. Alguna gente les llama así. Gracias. La pregunta, la respuesta es que sí. Sí. Ahora todos los que andan fuera de su casa, si entran en cualquier edificio en el condado tiene que tener una máscara. Y va a ser lo mismo a los alumnos y igual a los maestros. La pregunta es que si tenemos planes a cerrar clases o escuelas o distritos si hay personas que tienen COVID-19. La respuesta es que sí, tenemos planes en lugar si esas cosas pasan. Otra pregunta es que si vamos a seguir sugerencias de distancia sociales para proteger a los alumnos. La respuesta es que sí, tenemos planes para sugerir esos planes. Y si ustedes han pasado a recibir comida y también han pasado a la escuela para recoger algunas cosas, han visto algunos de las reglas y los planes que hemos puesto en lugar para proteger a todas las personas en la escuela. Cuando regresemos, vamos a comunicarnos con ustedes sobre eso. Vamos a tener una de esas reuniones explicando nuestras ideas, nuestros planes y también nuestras razones por regresar en vivo. Pero como dije al principio de eso, la seguridad y salud de toda la comunidad de la distrito de Los Baños es nuestra prioridad y no va a regresar hasta que esté seguro de hacerlo. Entonces, vamos a hacer todo lo que posible para ayudar a sus alumnos a aprender y tener una buena experiencia en el aprendizaje a distancia. Pues hemos recibido muchas preguntas de ustedes. Gracias por todas las preguntas que hemos recibido. Vamos a tratar de contestar. Tenemos 5 minutos hasta que terminemos con esta presentación. Entonces vamos a tratar de contestar tantas preguntas que podamos. Entonces, primera pregunta y
ojalá ustedes me pueden disculpar porque voy a tratar de traducir, pero si no se puede traducirlo bien, voy a leerlo en inglés y dejar a los que están respondiendo a explicar qué pregunté. Primera pregunta. ¿Por cuánto tiempo van a estar los alumnos al frente de una computadora cada día, señora Moreno? El tiempo que estén enfrente de la pantalla va a ser variable. Sabemos que no esperamos que sus niños estén enfrente de la computadora, enfrente de la pantalla por las 8 horas. Por eso, si se acuerdan, el horario que repasamos antes, hay varios tiempos donde sus niños van a tener que conectarse virtualmente y van a estar enfrente de la pantalla por unos 15, 20 minutos. Los maestros los van a dejar ir, pero tienen que asegurarse como padres o los niños, cuando es cuando los maestros les piden que se conecten. Y los niños, los jóvenes de las secundarias, ellos van a tener que conectarse virtualmente cada periodo. So, cada 45 minutos tienen que conectarse. Otra vez, no va a ser los 40 minutos que están conectados, pero sí van a tener que conectarse cada 45 minutos. Claro que recordando el horario que les presentamos anteriormente, tienen sus descansos y tienen la hora del almuerzo y a qué horas empiezan. So, no es que se les estamos pidiendo que estén enfrente de la pantalla, eso no sería ni bueno para los niños ni bueno para los maestros. So, pero sí va a haber a través del día donde sus hijos se tienen que conectar. Gracias. ¿Qué próxima pregunta? ¿Va a ser oportunidades para entrenamientos para los padres? ¿Y cuándo van a tener esos entrenamientos? Nancy. Buenas tardes, habla Nancy Velador, la coordinadora de Aprendices Inglés. Y como les dije anteriormente, que en el Facebook, la página de Facebook, el grupo se llama Los Vanos DILAC, ahí les pusimos muchos recursos de cómo comenzar un Gmail, o un tutorial de cómo comenzar un Zoom, cómo comenzar un Google Classroom, o entender cómo se trabaja un Google Classroom. También el Class Dojo. Muchos de ustedes me habían preguntado que si por favor podíamos dar una tutoría en eso. Por ahorita estamos usando lo que está en Google, lo que está en el Internet. Esos son los tutoriales que tenemos en Facebook. También lo que es Aries. Aries, les voy a decir, les voy a testar que es muy importante que ustedes tengan un conocimiento de Aries, porque ahí es donde van a salir los grados. So, por favor, también les puse allí un tutorial de cómo se trabaja el Aries y cómo entender las calificaciones de sus hijos en cada área académica. So, cuando ustedes preguntan acerca de talleres para los padres, en eso estamos ahorita con el doctor Richie, con todos los directores y el grupo de que está entrenando la educación a la distancia. Vamos a hacer un calendario, y en ese calendario, que es el Google Classroom, por eso les estoy diciendo que miren en el Facebook o miren en Google cómo se trabaja un Google Classroom, porque van a necesitar un correo electrónico, que es el Gmail, para entrar a ese classroom, a ese salón donde les vamos a dar toda la tutoría acerca de estas diferentes de Zoom, de Google Classroom, de Gmail, de Class Dojo, de Aries. Les vamos a estar dando talleres para que ustedes también estén al tanto de lo que sus hijos están haciendo. Esos talleres vamos a tener un calendario para cada mes. Por ejemplo, en el mes de septiembre estamos trabajando ahorita con el calendario y esperamos que para la primera semana o segunda semana de septiembre ya tengamos ese calendario para que ustedes tengan acceso. Así ustedes pueden entrar a estos talleres de padres. También allí vamos a tener todas las juntas que son de DILAC, que son las juntas de distrito donde damos información acerca de los diferentes planes de cada plantel. Y otra información que es muy importante acerca de todo lo académico de sus hijos. Esto es doctor Richie. Gracias. Otra pregunta es para los alumnos que tienen IEPs, o sea, los alumnos que estén en educación especial, ¿cómo se va a ser servido? La respuesta es que los maestros y los terapistas y las psicológicas
ellos son bajo las mismas expectaciones que los otros maestros, es que ellos tienen que proveer interacción y instrucción en vivo diariamente. La expectación es que los estudiantes en educación especial van a recibir la misma instrucción, la misma guía según bajo los minutos en sus planes educativos cada día. En la semana próxima, los maestros asignados a sus alumnos se van a llamar para hablar de cómo van a implementar su plan de individual de educación, su IEP, durante el aprendizaje a distancia. También una carta va a ser enviada a los padres con más detalles en la semana que viene. Tenemos un minuto, entonces vamos a tratar de contestar una u otra pregunta. Otra pregunta que hemos recibido mucho es, ¿cómo se pueden los padres apoyar a los maestros de sus alumnos? Señor Moreno. Esta es una pregunta, buenísima pregunta, y es apoyar. Disculpe, es apoyar a los maestros y apoyar a sus hijos. Y una de las cosas que es bien importante es que ayudarle a nuestros hijos a tener una rutina. Si estuvieran en la escuela, ellos se dirían, me tengo que levantar a esta hora, tengo que desayunar a esta hora, tengo que irme a la escuela a esta hora. Es importantísimo que los niños y los jóvenes también tengan una rutina, sigan un horario para que puedan tener éxito en la escuela. Asegurarse que nuestros niños tengan algún aperitivo, ellos le llaman un snack, para que puedan comer durante su break, su hora de descanso, tengan su comida, tengan un lugar lo más calladito que se pueda, más silencioso que se pueda. Sabemos que están en casa y quizás hay 5 o 6 niños y los adultos trabajando. Si no hay manera o un lugarcito donde pueden estar, donde está silencio, usen sus hijos unos audífonos para que puedan escuchar las lecciones que se están dando. Yo sé que algunas de las escuelas se les van a proveer a los audífonos que les pueden ayudar a sus hijos. Otra cosa es, como la señora Veledor había mencionado, el ARIES, que es el portal para los padres, es importante que ustedes se puedan hacer login, conectarse, para que sepan cuáles son las tareas que sus hijos tienen que hacer o que les falten. Igualmente en el Google Classroom es donde los maestros van a poner las tareas que tienen que hacer. Y tan importante como todo lo demás es tener conversaciones con sus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te has podido conectar? ¿Tienes problemas en conexión? Tener esa conversación con nuestros hijos, que es una de las más importantes maneras de apoyar a sus hijos y apoyar a los maestros. ¿Okay? Gracias. Pues, si cabe el tiempo que tenemos para esta presentación, gracias a todos que han participado y todos los que han visto la presentación hoy. Sabemos que no tuvimos tiempo a contestar todas las preguntas que ustedes nos han enviado. Vamos a poner una lista de preguntas y las respuestas en nuestro sitio de web del distrito en la semana que viene. Otra vez, gracias a todos que han estado aquí hoy y quiero decirles otra vez que estamos aquí para darles a sus hijos la mejor experiencia educativa que nos podemos. Nuestra meta siempre es ayudar a sus alumnos a recibir todo lo que necesiten para ser saludable y aprender las cosas que necesiten para progresar y tener una vida saludable y sana. Gracias otra vez y que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, superintendente. Gracias. That's it, Eric. Gracias a los directores.